Hola, bienvenido a mi canal Ron Naranja y bienvenido al curso de Godot. En primer lugar, vamos a aprender a instalar Godot, que es muy sencillo. Tenemos que irnos a la página de Godot, irnos a la parte de descarga o descargar, y aquí tenemos para descargarnos los tres sistemas operativos, que bien Linux, MacOS o Windows. Vamos ahí a la parte de soporte César y elegimos nuestra configuración, si son de 64 bits o de 32. Si estamos en tanto en Linux, MacOS o Windows, lo que va a hacer es descargarse un fichero comprimido. Lo descomprimimos en una carpeta que queramos y no lleva instalación. Directamente ya tendremos para ejecutar nuestro programa de Godot. Y si lo usamos bajo repositorio de Linux, como en mi caso, pues entonces, entrando en el repositorio, en el gestor de repositorios de nuestra distribución de Linux, en mi caso es Manjaro, pues instalamos Godot de la misma manera. Si lo hacemos directamente desde aquí, no hace falta instalar. Si estamos en Windows, marcar aquí en Visual Studio para irnos a Microsoft y bajarnos la versión de Visual Studio Community. Tenemos que bajarnos la que es gratuita, la Community. La instalamos y va a hacer bajarse. Cuando le damos a descarga, se va a bajar un programa de gestión de software, el cual nos va a permitir desde ahí, desde ese programa, instalarnos lo que necesitemos. Nos va a instalar el Visual Studio 2019 con los apartados que nosotros seleccionemos, ¿vale? Con que busquéis la opción mínima, que es la de, veréis que pone para hacer un programa estándar de Windows, marcáis esa opción, no sé si se llama así, pero directamente, la que pone para hacer un programa típico de Windows, con eso nada más, no es necesario marcar nada más, con eso nos valdría. ¿Vale? Y con eso tendríamos ya lo que necesitamos para que luego Godot pueda funcionar, ¿vale? Porque si no instalamos eso, posiblemente falte alguna cosita luego a la hora de generar, a la hora de estar generando el programa al compilarlo. Entonces puede ser que no tenga un problema. ¿Vale? Bueno, aquí si estamos en Linux, pues por ejemplo, pues podría ser mono. Marcamos aquí, nos vamos a aquí desarrollo de mono, sería lo mismo. ¿Vale? Nos bajamos la versión según la distribución que tengamos de Linux y ya está. En mi caso, yo como lo he hecho con Manjaro, ya me ha instalado las cosas que son necesarias. Vamos, en principio. Bueno, pues una instalación de un paquete conjunto que lleva Manjaro, que ya va todo incluido, ¿vale? De acuerdo. Una vez que lo tenemos instalado, pues aquí he puesto un ejemplo para que veáis los distintos apartados del editor. El editor, pues tenemos el editor en 3D. Luego tenemos los scripts que tengamos hecho. Y luego aquí tenemos una librería de assets, de elementos que podemos bajarlo de los que hay disponibles. Y luego también tenemos, si cerramos el proyecto, bueno, antes de cerrar el proyecto, hablo un poco de los apartados. Aquí tenemos el árbol de la escena, todos los elementos de la escena, aquí en un árbol representado, para que veamos. Todo esto siempre está partiendo de que el funcionamiento, o sea, la estructura de un programa en Godot es todo a base de nodos. Hay un nodo principal y de ahí cuelgan todos los nodos, y un nodo puede tener varios, como en este caso, este nodo tiene a su vez estos dos nodos debajo, ¿vale? Luego esta parte de aquí abajo, esta zona del sistema de archivos, que son el proyecto donde lo tengamos guardado, pues nos está mostrando todos los elementos que tenemos disponibles. Aquí son, pues, imágenes, en este caso, y si tenemos alguna cosa más, pues nos va mostrando todo, dependiendo de cómo tengamos el proyecto organizado.
De momento no vamos a entrar en detalle de esa, en esa parte, porque luego más adelante, cuando empecemos a hacer nuestra propia práctica, entonces iremos viéndolo en detalle. Luego aquí, en la parte derecha, tenemos lo que son el inspector de todos los objetos que tengamos en la escena, ¿vale? Donde podemos ver las propiedades. Por ejemplo, yo marco este objeto y aquí tengo sus propiedades, ¿vale? Como vemos, este objeto y está dentro del nodo container, ¿vale? Siempre hay un nodo principal y de ahí cuelgan todos los nodos que contienen objetos, ¿vale? Y pues están las propiedades de cada objeto, y como son todos los mismos, pues las propiedades son las mismas, pero si estuviéramos con apartados distintos, que no es el caso, tenemos aquí ahora mismo una imagen de fondo y luego los distintos elementos, pero si fueran elementos distintos, nos saldrían aquí todas sus propiedades. Esto también entraremos en detalle, no vamos a entrar ahora para no liar la cosa al principio. Vale, luego aquí tenemos lo que es la escena. ¿Vale? Podemos tener varias escenas, aquí tenemos una en concreto. Aquí tenemos una barra de herramientas donde podemos, pues, mover, girar, bloquear elementos, bloquear objetos. Entonces, esto también lo iremos funcionando con él para que veáis las distintas aplicaciones que tiene. Y luego la parte de aquí, en la parte inferior, tenemos pues la gestión del audio, la gestión de animación, la depuración de errores, ¿vale? Y esto sería, digamos, las partes que tiene el editor, sea el proyecto que sea, ¿vale? Da igual que estemos en 3D, que estemos en 2D, ¿vale? Cuando cerramos el proyecto, nos va a salir siempre esto. Vamos a cerrar el codo, vamos a abrirlo de nuevo para que lo veáis. Y nos sale esta pantallita. ¿Vale? Entonces aquí tenemos las plantillas, que son programas demo, incluso programas completos, proyectos completos que podemos utilizar como ejemplo, con su código fuente. Y la lista de proyectos que tengamos instalada, o bien que sean bajadas de las plantillas, o sean proyectos propios nuestros. ¿Vale? Para abrirlo, haz doble clic y esto. ¿Vale? Vale, todo este apartado de aquí lo iremos viendo en qué situación nos puede venir bien. Y de momento, esto sería todo lo que es la introducción, de lo que es digamos, el aspecto que tiene Godot en cualquier proyecto que tengamos creado, ¿vale? A continuación, lo que vamos a hacer es hacer una serie de ejemplos con código fuente, para que nos vayamos familiarizando con el lenguaje de programación que vamos a usar, que es César. Bueno, vamos a abrir de nuevo Godot. Vamos a crear un proyecto. Vamos a coger y decirle nuevo proyecto. Vamos a decirle dónde queremos guardar el proyecto. Y aquí le voy a decir que cree la carpeta ejemplo 2. Vale, este es un ejemplo 1 que he hecho yo para hacer la prueba. Lo que voy a explicar ahora es muy sencillito. Es para ir estrenando un poquito con el lenguaje y sobre todo para no aprendernos las cosas de memoria, ¿vale? Lo importante aquí no es aprender nada de memoria, es intentar comprender poco a poco, con las distintas prácticas que vayamos haciendo, la metodología del lenguaje de César, y luego poco a poco ir incrementándolo con la librería Godot, ¿vale? Con lo cual, al final vamos a tener pues una herramienta para poder hacer cualquier videojuego que queramos hacer, tanto a nivel 2D como 3D, ¿vale? Bueno, ya hemos creado la carpeta. Le digo que selecciona la carpeta que hemos creado. Aquí vemos que nos ha creado esta carpeta. Le podemos decir el nombre de nuestro proyecto. Ejemplo 2. Y le decimos crear y editar.
Bien, ya tenemos nuestro proyecto, nos sale por defecto. Aquí en principio lo tenemos que tener supuestamente. Si no, ponemos a la carpeta. Es que quiero comprobar una cosa. Ejemplo 2. ¿Vale? Bien, uy. Creo que me han salido. No, está aquí. Vale. Bien, entonces. Vamos a ir al entorno de trabajo 2D. ¿Vale? Aquí vamos a crear. Primero, tenemos que imaginarnos que la estructura de cualquier programa que hagamos en Godot viene a ser como el siguiente videojuego que voy a mostrar. A ver. Un segundico. Tengo aquí un juego que cosa hecha, lo he puesto para explicaros. Este de aquí. Mira, tenemos que imaginar que nosotros vamos a tener una entrada de agua o de flujo de datos. Imaginar, en este caso es un juego que vienen por aquí las tuberías que vamos uniendo. Las tuberías serían los nodos y las diferentes formas de las tuberías que vamos componiendo. O imaginarnos que son los objetos, ¿vale? Entonces, por un lado entraría el flujo del agua, en este caso sería el flujo de datos, y poco a poco se irá nosotros mediante los distintos componentes del lenguaje de programación, vamos componiendo lo que queremos que haga, hacia dónde queremos que haga, que vaya ese agua, ese flujo de datos, y qué queremos que haga. En este caso podría ser. Bueno, vamos a jugar, por ejemplo. Vale, vamos a imaginarnos, ¿veis? Nosotros vamos componiendo con los distintos elementos del lenguaje, ¿vale? Lo que queremos que haga, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos hacer que el recorrido del flujo vaya en el sentido que nosotros queremos para hacer las diferentes cosas que nosotros necesitamos que haga. En este caso, pues el juego en principio. Se me da fatal, pero bueno. Si se conecta de aquí, conecta. Lo tenía antes. Ahora. Ahora aquí, esta cambiamos. ¿Vale? Esto es un simple juego que nos puede valer para imaginarnos, para una persona que no haya programado nunca, imaginarse la estructura de un programa de Godot, que sería pues lo que estamos viendo ahora mismo. A ver si quiere esto ponerse la tubería de Nico. Que tiene que ser directa, pues si no se va a salir el agua. Ahora. ¿Vale? Esto sería la estructura. El flujo de datos entraría por aquí y llegaría hasta aquí. Lo que pasa es que en Godot no termina aquí, sino que es un ciclo cerrado, ¿vale? Constantemente está moviéndose en círculo, pipa, pipa, el flujo de datos. El flujo del agua, flujo de datos, va moviéndose desde, en este caso simplemente son recorridos que queremos que haga el flujo de datos, el flujo de agua, en este caso. Y, pues en el caso de la programación, queremos que haga diferentes cosas. Aquí, por ejemplo, que mueva un sprite de un enemigo, el sprite del protagonista, que mueva pues, por ejemplo, un efecto, una imagen, cualquier. Todo eso son flujos de datos que vamos realizando a lo largo de todas estas tuberías, de lo que son los nodos, ¿vale? Que van componiéndose y van juntándose con los diferentes objetos, ¿vale? Así dicho, en plan bruto. Y si le damos ahora para que se ejecute, se rellene, pues vemos que eso sería el flujo de datos. Que iría constantemente moviéndose otra vez al principio y así sucesivamente hasta que nos salgamos del juego. ¿Vale? Bueno, pues en este caso, vamos a imaginarnos que ahora mismo no tenemos ninguna tubería puesta, ¿vale? Ningún nodo. Tenemos que lo primero que tenemos que hacer es crear el nodo raíz que queramos hacer. En este caso vamos a hacer un pequeño ejemplo para practicar el lenguaje de programación César, con lo cual lo único que me hace falta ahora mismo
es crear, pues, con este nodo, me vendría bien este nodo, por ejemplo, el cual lo vamos a llamar inicio. ¿Vale? Si no queremos crearlo así, porque así quizás nos va a costar más trabajo entenderlo, le damos aquí a más, y aquí tenemos todos los nodos y todos los ojos, o sea, todo está compuesto de nodos, ¿vale? Y todo es programación orientada a objetos. Todos son objetos que van conectados, ¿vale? A través de nodos, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, diciéndolo así en plan bruto, luego ya poco a poco iremos detallando a lo largo de las prácticas para coger lo que es la teoría más real, ¿no? ¿No? Digamos que esta es la parte un poco abstracta para que se entienda un poco mejor. ¿Vale? Pues estas son nuestras diferentes tuberías que podemos, lo mismo, cuando estábamos jugando antes, pues estas serían nuestras distintas tuberías que podemos colocar. Y en este caso, yo he colocado nodo 2D, que sería este. ¿Vale? Cada luego ya veremos cada nodo para lo que sirve, ¿vale? Pero en este caso he puesto un nodo, tenemos que poner un nodo inicial, ¿vale? Y a continuación voy a crear otro nodo que se llame, en este caso, tiene que ser un nodo hijo, ¿vale? Fijaros que pone nodo hijo. Hay un nodo principal y luego a partir de ahí creamos los nodos que van en árbol. Entonces aquí sería, por ejemplo, quiero crear una etiqueta. Pongo label y tenemos la etiqueta. Y crear. La etiqueta la vamos a renombrar y le vamos a poner etiqueta, ¿vale? Para que cada se vaya sonando las cosas, que sepa inglés, pues lo tiene más fácil, pero bueno, etiqueta. Y luego, aquí en la parte derecha, estos son los elementos de la escena. Aquí tenemos los elementos. El inspector nos muestra que de esos elementos que tenemos, ¿vale? Pues tenemos sus propiedades, ¿vale? Este objeto que etiqueta, que está en un árbol de nodos. Nosotros vamos a llamarlo las uniones, ¿vale? Para entendernos mejor. ¿Vale? Y entonces, pues aquí tenemos las diferentes propiedades que tiene. Aquí tenemos una propiedad que pone text, que es donde va a ir el texto que queremos ponerle. En este caso, yo quiero poner aquí resultado. Vale, vamos a poner así con dos puntos y le damos a aceptar. Vale. Ahora, si le damos aquí al play, podemos probar. Vale, aquí ahí no tenemos ninguna escena guardada, la guardamos. Ponemos esa escena mismo, lo podemos guardar. Y aquí tenemos que poner el resultado. Perfecto. En principio no tenemos ningún problema. Bien. Lo siguiente, como lo que necesitamos es simplemente mostrar cosas en la pantalla, vamos a poner una caja de texto. Entonces, lo siguiente. Otro nodo hijo. Y vamos a buscar texto. Y aquí tenemos, pues un texto, este no, este botón de texto no quiero, quiero mejor una caja de texto, esto. Le damos a crear, ahora la podemos mover y posicionarla donde queramos. Bueno, aquí le vamos a dar la anchura, ¿vale? Simplemente haces clic y arrastrar, ¿vale? Bien, aquí vamos a mostrar el resultado. Si le damos al play de nuevo, a ver si nos da algún error. Vale, no se ha definido ninguna escena principal. Esa sería la escena principal. Aquí lo tenemos. No tenemos ningún resultado. Vale. Lo siguiente. Vale, pues ahora necesitamos programar algo. Ya tenemos que meter código fuente. Entonces, para meter código fuente, cada nodo, cada objeto, tenemos aquí, podemos meterle un script, que el script digamos que es el código fuente que vamos a escribir para que controlar ese objeto, ese nodo. Vale, aquí podemos ir viendo los nodos realmente que hay, ¿vale? Ya entraremos en detalle de lo que son los nodos realmente y los objetos y cómo está todo relacionado, ¿vale? Pero ahora para liar la cosa mucho,
Vamos a imaginarnos en el juego que hemos visto antes, que estos son tuberías unidas unas con otras. Entonces aquí, ahora mismo, en la caja de texto, si hago doble clic, no hago nada, no puedo vender código fuente. ¿Cómo se hace? Marcamos la etiqueta TextEdit, que es donde queremos meter el código fuente, porque el resultado también podríamos, cualquier nodo puede llevar, tanto el inicio, como etiqueta, como text, yo puedo ponerle código fuente, ¿vale? Si yo aquí en el inicio le doy aquí al más, ¿vale? Que vea así, es así como una especie de hoja, así doblada, le damos a más y le decimos que queremos crear. Aquí nos sale por defecto siempre el GoldScript, que es el lenguaje principal por defecto de Godot, pero como tenemos la versión mono, le damos aquí y elegimos cesar. Vale. Y a continuación le damos a crear. Bien, ya tenemos el código fuente creado. De momento él nos crea una estructura. Nos crea una estructura que siempre es la misma. ¿Vale? Y ya que explicaremos en detalle, pero ahora lo que necesitamos es practicar lo más básico del lenguaje de César. Entonces, aquí no vamos a escribir nada, pero en principio estos son comentarios, que esto no lo podemos borrar si queremos, no hace nada. ¿Vale? Y lo mismo da que lo borramos, que lo dejemos, son para hacer comentarios del lenguaje, del código fuente. La llave. Como vemos, esto viene del C, ¿vale? Y César pues trabaja muy parecido en el sentido de que va todo organizado, abriéndose una llave y cerrándose su correspondiente llave. ¿Vale? Ya entraremos en detalle de cada cosa lo que es. Aquí en este caso no vamos a escribir código fuente ninguno. Vale, lo dejamos así. Pero es para que veáis que cada objeto, pues nosotros podemos, en cada nodo, nosotros podemos poner código fuente para controlarlo, ¿vale? Entonces aquí también, por ejemplo, podríamos poner lo mismo, dándole aquí, ¿vale? Pero como no vamos a utilizarlo, pues vamos a ir directamente a la caja de texto, que es donde queremos de verdad que haga una serie de operaciones para practicar. Vamos a utilizar lo que son las variables, para que veamos cómo se crean las variables, qué son las variables y para qué sirven, y ya vamos a practicar un poco. Pues una estructura de lenguaje de programación. Entonces, en principio, las variables, ¿qué son? Pues las variables son para guardar en memoria algo temporal que necesitamos. Un número, un carácter, una cadena de caracteres, hacer operaciones matemáticas, ¿vale? Bueno, pues en principio, en César, pues tenemos varios tipos de datos. Entonces, entre ellos, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear el script, vamos a decirle que esto, para no liarnos, lo borramos. ¿Vale? Ya entraré en más detalle, como digo, pero la estructura realmente que necesitamos es esta. Esto de aquí abajo lo vamos a dejar, no pasa nada si lo borramos, pero vamos, al principio no lo vamos a dejar. Esto lo dejamos así borrado para que se quede más limpio. Vale. En principio, vamos a practicar. Vamos a olvidarnos de lo que es la estructura que nos ha puesto aquí, ya explicaremos cada cosa lo que es. Pero vamos a practicar lo que son empezar lo que es lo básico. ¿Cómo crear una variable? Pues las variables tienen varios tipos. Tenemos una variable tipo entero que sirve para guardar números. ¿Vale? Esto sería, por ejemplo, un tipo de dato. Vale, pues en este caso, por ejemplo, ponemos int, que es tipo entero. Vamos a explicar muy poquitos casos y luego iremos ampliando porque hay diferentes tipos dentro de que son numéricos. Pueden ser numérico largo, numérico con signo, numérico sin signo, en fin, una serie de tipos que nos van a servir a lo mejor aquí en los videojuegos, ¿no? Pero en otras, por ejemplo, en gestión, para hacer programas de gestión, si son necesarios como para bases de datos y cosas de esas. Bueno, yo en el trabajo uso mucho esa parte de ese tipo de datos, que aquí en principio nos va a hacer falta muy poco, con que tengamos un entero, que es para meter números, ¿vale? Aquí pues ponemos primero el tipo, que es int, que es de entero, y le ponemos el nombre de la variable que queramos. Lo podemos escribir en mayúsculas, minúsculas, como queramos, pero la palabra
reservada del lenguaje no puede ir así, ¿vale? Si no, no va a dar error, ¿vale? O sea, que tiene que escribirse tal cual. Espacio, el nombre de la variable, pues yo pongo un número entero. Vale. Y ahora, si queremos, ponemos punto y coma, que es para terminar la sentencia y que ponemos otra, o podemos inicializarla ya directamente. Ponemos un 12, punto y coma. Le damos a intro. Otro tipo de carácter sería un carácter, o sea, otro tipo de variable que podemos guardar. En vez de números, podemos guardar letras. En este caso sería char. Y aquí lo que podemos guardar es, por ejemplo, una sola letra, ¿vale? Porque aquí solamente podemos guardar. Esto tiene que ser entre comillas simples, para que no nos dé error, punto y coma. Ya entraremos en detalle, pero que en principio, como es un solo carácter, tenemos que ponerlo entre comillas simples. Por ejemplo, G. Vale. Y ahora el otro tipo de datos, una cadena de caracteres. En este caso aquí podemos poner nombre de la cadena, por ejemplo, mi nombre y el signo igual. Aquí podemos, ya ponemos comillas dobles y pongo Pepe, punto y coma. Vale, de momento con estos tres tipos es suficiente, no vamos a liar. Bueno, nos va a faltar uno más para jugar un poco con la estructura del lenguaje de programación. La estructura me refiero, por ejemplo, a elementos de condición. Para eso vamos a crear otro que se llama bool. Este es tipológico, es decir, sí o no, ¿vale? Es decir, esto para iniciarlo solamente podemos meter dos valores, verdadero o falso, 0, 1, ¿vale? En este caso ponemos false. De esto no se me acuerdo si hay que ponerlo. Bueno, nos dirá si está correcto. Pero no me acuerdo si la primera era con mayúscula, false. Creo que no, creo que era así. Así, ahora sí, está bien. Así. Vale. Si lo doy al play, si no hay ningún error, no nos va a decir, no hay ningún error, pero no sale nada en la pantalla, ¿de acuerdo? Bien. Vale, si queremos pintar algo en la caja de texto que tenemos, en esta caja de texto, ¿vale? En esta caja de texto tenemos que cogerlo primero y entender un poco cómo funciona esa caja de texto. Es decir, el elemento del lenguaje, hemos dicho, ¿vale?, que ¿vale?, si lo vamos aquí, aquí en la parte esta de aquí, esta caja, que tenemos la escena, que esto podría ser, en vez de una caja, podría ser nuestro protagonista moviéndose por la pantalla, ¿vale? Y bien rápido, que está la batería ya chunga. Vale, ahora proseguimos. Bueno, proseguimos. Ya por aquí estoy enchufado a la corriente. Y ya proseguimos trabajando. Vale. Bien. Bueno, nos hemos quedado en que aquí hemos creado este script. Aquí podemos entrar en los scripts que tenemos creado. Este que está vacío. Y este que estamos metiendo una serie de variables, practicando con las variables. Vale, hemos dicho que si queremos, por ejemplo, esta variable, queremos asignársela, el valor de esta variable, de mi nombre, queremos asignársela a esa caja de texto, tendríamos que coger e irnos primero a el escenario, elegimos aquí los diferentes objetos, veis que van cambiando las distintas propiedades. Aquí tenemos el objeto label,
el objeto TextEdit, con sus propiedades. Aquí tenemos su propiedad Text. Text es donde podemos nosotros escribir lo que queramos, igual que la etiqueta hemos escrito nosotros directamente, y aquí mediante ejecución del programa, mediante código fuente, vamos a rellenar esa etiqueta. ¿Cómo se hace eso? Lo vamos al screen, simplemente ponemos, como estamos dentro del objeto, simplemente ponemos la propiedad text, signo igual, y el valor de mi nombre. Vale, vamos a poner así. Y ahora vamos a ver si ha quedado bien o hay algún fallo. Entera debo poner Pepe, como estoy viendo, ¿vale? Bien, ahora ya vamos a jugar un poco con la estructura, con la condición if, ¿vale? Que es para decir si se cumple una condición, que haga esto, y si no se cumple, y si no, haga esto otro, ¿vale? Eso nos va a ayudar mucho luego a la hora ya de que los movimientos de nuestro sprite, de videojuego, los distintos elementos que tengamos, como nuestro protagonista, los enemigos, los distintos elementos del entorno, nosotros podemos tener control mediante código fuente y podemos decirle que si se cumple una serie de condiciones, que haga una serie de programas, una serie de cosas, ¿vale? Quizás no usemos directamente if y usemos a lo mejor elementos de la librería Godot, pero la condición if también la usaremos, por supuesto. Vale, en principio no liaron mucho, simplemente esto es un concepto para aquellos que no hayan programado nada y estamos imaginándonos que estamos componiéndonos nuestra estructura de tuberías, como hemos visto antes, para que el flujo de agua, el flujo de datos, vaya por donde nosotros queremos, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a poner la condición para escribir, para decirle a en cesar, si se cumple una condición, que haga una cosa u otra, pues hacemos if, abrimos paréntesis, ¿vale? Esto creo que puede ir junto, ahora lo comprobamos. If, ¿qué queremos poner? Pues la condición que tenemos ahora mismo, la única condición que podemos usar, bueno, también podemos usar la variable string, es decir, yo puedo decirle que si la variable mi nombre es igual a Pepe, ¿vale? Pues entonces, ¿vale? Entonces podemos usarlo, por ejemplo. Vamos a hacerlo primero así para que lo veáis. Pero normalmente vamos a usar más tipo bool de verdadero o falso, ¿vale? Bien. Pero bueno, esto también daría el mismo resultado. O sea, podemos comparar las distintas variables que tenemos, ¿vale? Podemos comparar su contenido. Podemos decirle si el contenido de mi nombre, que es Pepe, o sea, si es igual a Pepe, tenemos que ponerlo exactamente igual, ¿vale? Escribiríamos debajo la condición. Pero para no liarnos ahora, de momento, como estamos, para verlo más claro, vamos a usar la A de verdadero o falso. Vale. Entonces, decimos sí. O no. Es igual a true. O sea, verdadero. Entonces, esto abrimos con la llavecita esta. De momento yo me gusta ponerla así, ¿vale? Y aquí ponemos, pues le damos ahora un valor a la caja de texto. En este caso ponemos que text es igual y aquí pongo estoy dentro de if, la condición if, ¿vale? La ejecutamos y perdón, me falta el punto y coma, ¿vale? Aquí me dice que me falta el punto y coma, ¿lo veis? Vale. Ponemos punto y coma y le damos. Vale, ahora pone Pepe.
Ah, porque no se cumplió la condición. Vale, ¿por qué? Pues porque la variable sí o no es falsa, ¿eh? ¿Vale? Si la variable, si sí o no, por aquí debajo le cambiamos el valor y en vez de estar inicializada false, nosotros aquí le ponemos que es igual a true. Ejecutamos. Ahora estoy dentro de if, ¿vale? Y con las demás variables podemos hacer exactamente lo mismo. Puedo comparar que mi nombre, ¿vale? Creo que iba a hacer al principio, pero para no liar, de momento lo quiero hacer primero así. Mi nombre es igual a luego. Vale, le voy a guiar play. Le pone Pepe porque no estoy dentro del if. No, la variable mi nombre, que está inicializada a Pepe, no es igual a José. Si pongo Pepe, ejecuto, tampoco entra porque, diréis, ¿por qué no? Porque realmente las mayúsculas también las tienen en cuenta, entonces no sería igual. Pepe no es igual a Pepe con la primera en mayúscula, ¿vale? Según César la distingue, entonces tienes que tenerlo en cuenta. Entonces aquí pones Pepe con mayúscula la primera, y ahora sí voy a poner, estoy dentro de if. ¿Vale? Pues lo vamos a dejar aquí y ya sucesivamente, además de explicaros ya en el siguiente vídeo, siguiente viernes, explicaremos. Ya, el tema del lenguaje de programación, ya poco a poco, por el tema de los nodos, las distintas, en fin, elementos del lenguaje de la librería Godot, ¿vale? Y lenguaje de programación César, pues ya ampliándolo poco a poco, con pequeñas prácticas de este tipo, como haciendo, por ejemplo, un bucle, ¿vale? Lo que son los bucles y cosas así, ¿vale? Poco a poco. Y añadiremos algún dato más, un tipo de variable más, algo más compleja, como array, son matrices, ¿vale? Array y matrices es lo mismo, pero uno le llaman array y otro le llaman matrices, ¿vale? En fin, entonces poquito a poco iremos haciendo pequeñas prácticas para ir cogiendo soltura con el lenguaje. Bueno, amigos, pues lo dejamos aquí y hasta el próximo viernes. Las dudas que tengáis, pues en la caja de comentarios podéis poniendo las dudas que os surjan con respecto al vídeo que habéis visto. Y ahora es todo muy sencillo y lógicamente pues tampoco tenéis que vamos a entenderlo todo a la de primera. Poco a poco iremos pasico a pasico hasta que vayáis entendiendo toda la metodología del trabajo de Godot, ¿vale? Bueno, pues nada. Lo dejamos aquí y hasta el próximo vídeo.